Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la cuarta sesión de reposición para el curso de aplicaciones del álgebra superior que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. Y el día de hoy vamos a revisar un poco de lo que se puede hacer para el análisis de gráficas con el paquete de Python llamado NetworkX. Entonces, vámonos a la computadora y continuamos. Estamos ya. Vamos a iniciar cargando las bibliotecas, ¿no? A mí me gusta siempre cargar NumPy, aunque no sé si lo voy a usar, ¿no? From NumPy importa todo. Y vamos a cargar NetworkX. Y importémoslo todo. General, en los ejemplos les ponen importar nomás pedacitos o importarlas localmente, pero bueno, aquí ya lo hicimos de esta forma. Entonces vamos a trabajar con un objeto gráfica, ¿no? Entonces creamos una gráfica y llamémosle G, o bueno, NetworkX tiene estos objetos, ¿no? El graph, ahí está, es una gráfica, ¿no? Que si le llamamos G, podemos ver qué propiedades tiene. Si yo le doy G, graph así, nada más me va a generar una instancia gráfica. ¿Qué cosa tiene G? ¿No? Tiene estos métodos: addEdge, que es meter una arista; addEdgesFrom, que es cargar aristas desde una lista; addNode, que es cargar un nodo; addNodesFrom, que es cargar los nodos de una lista. Y estas son interesantes: addWeightedEdgesFrom, es si tenemos aristas que sean que tengan pesos. Es decir, pensando en que se está transmitiendo algún tipo de información en la red, la idea es que no se transmite del mismo modo de unos nodos a otros equivalentemente, ¿no? Sino que puede costar más trabajo transmitirla de un lugar dependiendo de la arista, ¿no? Pensemos en que son, por ejemplo, conexiones de internet, ¿no? Y vamos a tener ahí una facilidad en algunas conexiones y en otras no tanto. Pensemos en una ciudad conectada por caminos, ¿no? Y que los nodos representan barrios, ¿no? Y las aristas, pues, caminos principales. Y entonces lo que queremos medir es cuánta gente transita de un lugar a otro, y ahí, pues, va a haber pesos, ¿no? Que puede ser el costo del transporte, el tiempo de transporte, ¿no? Podemos pensar en un sistema epidemiológico. Ahí los pesos pueden ser el qué tan fácil se transmite, ¿no? Entonces, si tú tienes una comorbilidad, el peso es menor, ¿no? Etcétera. Esta ADJ es la adjunta. Adjacency, creo que es la matriz de adyacencia. HList, esta es una lista que contiene un diccionario. Esto es para
para gráficas dirigidas. Entonces ahí decíamos que íbamos a tener un grado de entrada y un grado de salida. Entonces ahí vamos a tener dos métodos para formar algún tipo de propiedad, ¿no? Clear edges limpia las listas de aristas. Copy va a copiar todas las propiedades. El degree nos dice el grado de un vértice. Esta edge subgraph es una gráfica construida utilizando una versión del principio de dualidad para gráficas. Si se acuerdan, o si lo vieron en algún momento en algún curso de geometría, el principio de dualidad nos dice que cualquier propiedad que se valga para los vértices de un polítopo se vale para las aristas, ¿no? Entonces, hay una versión un poco más general, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, a partir de nuestra gráfica, hacemos otra donde los nodos representan las aristas, ¿no? Entonces, estamos viendo otro tipo de propiedad. Y si dos aristas comparten un nodo, entonces esos dos, en la gráfica de aristas, esos dos van a ser nodos adyacentes, ¿no? Entonces, aristas incidentes van a ser nodos adyacentes en la gráfica de aristas. Esa es la idea. Edges nos da la lista de aristas, que en este caso pues está vacía, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Podemos tener también una lista de nodos, obtener los datos de las aristas. Si existen los nodos, si existen las aristas, si está dirigida, si es una multigráfica, ¿no? En ese sentido de ser bipartita o no. Si hay vecinos, ¿no? Las vecindades, los nodos, ¿no? Número de nodos, número de aristas, ¿no? Si yo le pregunto cuál es el número de nodos ahorita, me va a poner cero. Algún tipo de subgráfica, convertirla a dirigida, ¿no? Convertirla a no dirigida y actualizar, ¿no? Entonces, si le pregunto cuántos nodos tenemos, pues eso es, esa es una función así, son cero, ¿no? ¿Cuántos nodos tenemos? Cero, ¿no? No tenemos nada, es una gráfica vacía, que sigue siendo una gráfica, ¿no? El vacío es una gráfica. Entonces, vamos a meterle nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el método addNode. Entonces, addNode puede ser 1, ¿no? Entonces, ¿quién es G? Sigue siendo una gráfica, pero si yo le pido que me muestre los nodos, es 1, ¿no? Y si yo le pido que me muestre las aristas, todavía no tenemos ninguna, ¿no? Si yo le pido el número de nodos, ya es 1, pero el de aristas es cero, ¿no? Entonces, vamos a meter otro nodo. Dos. Y vamos a meter una arista. G add edge. Así, ¿no? El primero y el segundo. Entonces, ahora sí, ¿quiénes son? ¿Cuántos nodos tenemos?
2 y cuántas aristas. Una, ¿no? ¿Quiénes son? Pues es el 1, 2. Y los nodos son 1 y 2, ¿no? Y los nodos se pueden llamar como sea, ¿no? Si ponemos un nodo que se llame UNAM y otro nodo que se llame IPN y otro nodo que se llame UAM, ¿no? Y ponemos unas aristas, ¿no? Bueno, le preguntamos quiénes son los nodos. Ahí nos va a mostrar el 1, el 2, la UNAM, el Politécnico y la UAM, ¿no? Y si le ponemos aristas, puede ser la UNAM con el Poli. ¿No? Y ahí está, ¿no? Tenemos el 1, 2, la UNAM con el Poli. Podemos pegar también la UAM con el Poli. El Poli con el número 1. Y el Poli con el número 2, ¿no? El Poli está relacionado con todos. Ahí está. ¿No? Entonces hay otras formas de meter con listas y esas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, por ejemplo, podemos tener el grado, ¿no? De algún elemento. Entonces, el grado de el poli, creo que es g punto grado del poli, ahí está, no porque es el grado en g, pues es 4, ¿no? El grado del 1 debe ser 2, ¿no? Y el grado de los demás, por ejemplo, de la UNAM, es 1, ¿no? Es el número de nodos con los que está relacionado. Entonces, si le damos H del IPN, GH, ahí está. Esto nos muestra cuáles son los adyacentes, ¿no? El 1 es adyacente con el 2, con el IPN. El 2 con el 1 y con el IPN. La UNAM con el IPN con la UNAM, con la UAM, con el 1 y con el 2. ¿No? Va haciendo como toda la lista de adyacencias. ¿No? Entonces, es parte de lo que podemos obtener.
Y antes de ver, bueno, sí, vamos viendo la forma de construir con listas, ¿no? Entonces, hagamos otra gráfica. Bueno, se puede poner g.clear. Clear. ¿Y ahora quién es g.nodos? Nadie, ¿no? Entonces ya volvimos a limpiar la G. G es una gráfica vacía, ¿no? Podemos hacer una lista. Podemos usar la misma lista, ¿no? Entonces le llamamos N. Y podemos hacerla patín, ¿no? Que sea el 1, el 2. La UNAM. El poli. La UAM, ¿no? Eran la lista de nodos, ¿no? Y la lista de aristas, también podemos hacerla así a patín. Decíamos 1, 1,2, IPN con el 1. IPN con el 2, IPN con la UNAM y demás, ¿no? Ahí está. Y entonces eso lo podemos cargar como g.add nodes from n y quién es aquí g.nodes, los que queríamos, g.add edges from a g.edges. Son esos, ¿no? Entonces son dos formas distintas. Se puede utilizar también, por ejemplo, diccionarios, ¿no? Se les puede dar atributos. Por ejemplo, si utilizáramos nombres, ¿no? Le damos clear y podemos hacer otra lista de nodos, ¿no? Nuestros nodos van a ser nombres de personas, por ejemplo, José, Sara, Martín, Carolina. Ulises, ¿no? Van a ser los nodos, ¿no? Y podemos hacer de una vez la lista de aristas. Bueno, de momento no me interesan mucho las aristas. Vamos a meter los nodos desde la lista de nodos. Y ya está actualizada, ¿no? Ahí está José, Sara, Martín, Carolina, Ulises. Ahora, ¿quién es? Si le ponemos g.nodo José, perdón, no es con corchetitos porque es como un diccionario. Ahí están los nodos. Creo que se llama de, ajá. Este es un diccionario que construye atributos de nodos, ¿no?
está. Node at Click Factory, ¿no? Si le ponemos a José, no, porque no lo hace. Bueno, hay una forma de meter atributos. Ahí está. Entonces, si le pongo G con corchetes José, ese me dice, este es el nodo José. Y vamos a ponerle un atributo. Este va a ser ocupación. Y José va a ser dentista, ¿no? Dice que no soporta el ítem assignment. Ok. Perdónenme, estoy trabajando entonces con una versión más vieja. Ajá, entonces vamos a ver. Si ponemos g.nodes José, ahora sí ya. Entonces, ¿quién es el g José? No, sigue sin actualizarse. g.nodos. No, no se actualizó. Si le pido los datos, ahora sí. Entonces, si se fijan, aquí lo que hice fue de la lista de nodos agarrar a José y darle una ocupación que va a ser dentista, ¿no? Y cuando le pido que me muestre los datos asociados a esos nodos, me lo pone de esta forma, ¿no? Es un nodos, es un diccionario, y dentro de ese diccionario tengo a la llave José, que tiene como atributo ser de ocupación dentista, ¿no? Entonces, si yo pongo también lo mismo para los otros, ¿no? Sara va a ser antropóloga, por ejemplo. Martín, mecánico. Carolina, profesora, ¿no? Y Ulises también va a ser profesor, ¿no? Y entonces cuando yo llamo a los datos, ahí están con sus ocupaciones, ¿no? ¿Esto para qué nos puede servir? Pues después nos puede servir para introducir algún tipo de análisis de datos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si podemos meter ahí y podemos meter luego aristas que relacionen unos con otros, ¿no? Eso nos sirve después cuando queramos utilizar esto para hacer análisis de o algún modelo de redes sociales, por ejemplo, ¿no? De
conocidos o de colaboradores, etcétera, ¿no? En vez de ocupación, ocupación le puse. En vez de ocupación podría ser en vez de ocupación podría ser institución, ¿no? Si queremos hacer una red de investigadores de distintas instituciones, entonces tendríamos que poner este proviene de tal y de tal y de tal, ¿no? O queremos hacer una red de colaboradores y decimos este es el que tiene plaza de tiempo completo, este es el que tiene plaza de asociado, estos son ayudantes, estos son estudiantes, estos son becarios, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir esas partes? ¿Cómo metemos los atributos? Pues de esta forma, ¿no? Cada gráfica en su diccionario de nodos puede ser susceptible de meterle un diccionario con distintos atributos, ¿no? Cuando visualizamos podemos colorear de acuerdo a los atributos también, ¿no? Ahora, ¿cómo visualizamos? Aquí no hemos metido aristas. Vamos a hacer una lista de aristas rápida. Está relacionado, por ejemplo, Carolina con Ulises. Está relacionado Ulises con José, ¿no? Está relacionado Carolina con Sara, ¿no? Y Martín con todos los demás, ¿no? Martín con Ulises. Vamos a copiarla para ponerla una y otra vez, ¿no? Martín con Carolina. Martín con Sara. Falta José, ¿verdad? Ahí está. Algo me está sobrando por ahí. Aquí hay una coma que sobra. Ahí está. Entonces le damos g.add edges from A. Y ahí está, ¿no? Como la forma más rápida de visualizar es la función draw, que viene en ya cargada en NetworkX. Ahí está. Y podríamos pedirle que nos muestre las etiquetas. Eso se le pide aquí en el draw con with labels igual true. Ahí está José, Martín, Sara, Ulises y Carolina. Todos están relacionados con Martín y algunos están relacionados entre sí, ¿no? Ahí está. Ahora, hay otra herramienta de visualización de Python que se llama el NetWolf. Ese lo pueden ustedes descargar con pip o ir al sitio de NetWolf y descargarlo, ¿no? Como, o sea, si tienen alguna otra distribución que no sea pip, como Anaconda o ese tipo de cosas, ahí lo pueden descargar. Entonces hay que cargar NetWolf. Vamos a importar net Wolf, y lo que le pedimos a Netwolf
es visualizar. Vamos a visualizar la G. Entonces nos va a abrir una ventanita del navegador. Me la abrió en otro navegador, entonces déjenme mostrárselos. Aquí estás. Aquí. Ahí está. Este es el visualizador de NetWolf. Podemos hacer un poco más grande. Ahí están. Podemos ver las etiquetas, ¿no? Podemos cambiar los colores. Podemos hacer que se vea un poco más larga la distancia, que estén un poco más pegados, un poco menos, que se alejen, que se acerquen. Podemos visualizarlos como que están moviéndose o detenidos, ¿no? Podemos hacer que varíe el tamaño o no, de acuerdo con el grado o lo que sea. Los enlaces podemos hacerlos más gruesos, menos gruesos, ¿no? Podemos hacer que varíe el grosor también. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí le moví la variación del tamaño y pues va a ser más grande va a ser más grande perdón. Va a ser más grande el nodo de Martín porque tiene el grado más tiene más mayor grado que los otros que los otros nodos, ¿no? Se puede descargar aquí la figura a un PNG o a un JPG, me parece. O se puede regresar a Python. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Lo que sale de NetWolf lo podemos volver a cargar aquí. Y aquí justo lo que nos dice es qué atributos hay que pedirle a NetworkX para el que son un montón, ¿no? Y ahí nos lo dibuja, ¿no? Hace el dibujito. Entonces vamos a estar de todas formas jugando con las herramientas de visualización. Porque sí son varias cosas las que podemos hacer, incluso en el análisis de las redes, ¿no? Entonces, aquí ya abrí yo un nuevo cuadernillo que vamos a llamarle NetworkX 2. Y pues vamos a cargar las bibliotecas. Vamos a cargar primero NumPy. Vamos a cargar NetworkX. Y vamos a cargar Piplot. Ok, entonces
Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una construcción así de un ADN, nodos con M aristas, ¿no? Entonces, digamos que N son 30 de momento y M son, ¿qué les gustan? 15 aristas. Una cosa de ese estilo y que varias queden desconectadas, o al revés, podemos ser 15 nodos y que tengan más aristas que nodos, ¿no? Por ejemplo, 30. Este no es una forma de hacer la construcción. ¿Y cómo le hacemos? Entonces vamos a generar una lista de nodos que se va a llamar N o nodos o como le quieran poner. N va a ser una lista de 15 nodos, ¿no? Del 0 al 15. Si quisiéramos que se llamaran de otra forma, pues le llamamos de otra forma nada más. Y de una vez vamos haciendo nuestra lista de aristas. Vamos a pedirle para y en range M, ¿no? Para que tengamos M aristas. Y aquí hay una forma de a partir de una lista tomar tomar una elección de un elemento aleatoria, ¿no? Entonces déjenme acuerdo nada más si era choice, no me acuerdo si había que ponerlo como lista. Si hacemos choice de n, random.choice, sí, entonces NumPy tiene una subbiblioteca que se llama random, y allí hay una función que se llama choice, que lo que hace es tomar una lista de cosas. Por ejemplo, si hacemos una lista con tres nombres o con tres cadenas de texto, digamos Octavio, Ramona y Fernando o Fernanda, esta es una lista. Y le decimos random.choice de esta cosa. Y nos arroja un nombre aleatorio, ¿no? A veces se va a repetir. Y a veces nos va a poner otro. Ahí está, ¿no? En principio es aquí probable. En principio, ¿no? La elección, ¿no? Entonces vamos a darle dos random choice de este lado, ¿no? Entonces a la A, que contiene nuestras aristas, vamos a meterle dos random choice, ¿no? A punto append random punto choice de n y otra más, ¿no? Pero esto lo tenemos que meter en un par, ¿no? Entonces,
choice de n, ¿no? Y ya deberíamos tener, ahí están nuestras m aristas, ¿no? Está más o menos fácil. Y lo único que tenemos que hacer ahora es dar una gráfica, ¿no? Entonces, g va a ser una gráfica. Y aquí, pues tenemos de dos, podemos darle los nodos con add edges from o add nodes from. Y ya, ¿no? Entonces, g.add nodes from n y g.add edges from. Y ya tenemos nuestra gráfica G con esos nodos y esas aristas, ¿no? Y la podemos dibujar, ¿no? Con draw de G. Creo que hay que decirle de dónde agarrar net work x.draw. Ajá. Es que hay una función draw también en matplotlib.pplot. Entonces puede llegar a confundirla, ¿no? Entonces, en ese sentido sí valdría la pena entonces cargar el matplotlib como PLT o el networkx como NX o alguna de esas cosas, pero también podríamos hacerlo desde el netwolf, ¿no? Import netwolf y netwolf.visualize la G. Ya nos va a abrir la ventanita. Ahí está. Entonces, ahí está. Esa es la red aleatoria que hicimos. Digo, no tiene mucho. Podemos ver las etiquetas, quiénes son y ya, ¿no? Realmente no tiene mucho chiste. Podemos cambiar nada más la pura visualización, ¿no? Podemos hacer que varíen los tamaños. ¿No? Y ahí no hay como mucha diferencia de. Ahí está. Este nodo grande es el más gordo y los nodos más chiquitos pues solo tienen grado 1, ¿no? O grado 2 con esto. El 3 y el 2 tienen grado 1, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de generar una gráfica aleatoria, ¿no? Ok.
Bien, hay que cerrar esta ventana. Y ya estamos otra vez en nuestro cuadernillo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a cargar las distintas, los distintos tipos de gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que tenemos esta G, podríamos hacer la gráfica complemento, ¿no? Es decir, si en la gráfica G nuestros vértices están con cierta ¿cómo se dice esto? Con cierto vecindad, ¿no? Con ciertos vecinos, con ciertas relaciones, con ciertas adyacencias. En la de complemento va a estar con los que no va a ser adyacente con los que no está adyacente en la G, ¿no? Esa se llama complement en el network X. Entonces, si le damos el complement de G y eso lo visualizamos en el network, el complement de G, ahorita se va a abrir y ahí lo tenemos, ese es un poco la, ya me apagó la pantalla. Ahí está. Entonces otra vez podemos hacerle zoom, podemos hacer lo que sea. Y fíjense en las etiquetas, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los dos? El 12 y el 2 no tenían como mucho. Y aquí fíjense cómo ya cambió ahora sí que la distribución de grados, ¿no? El 4 y el 3, que eran nodos gordos, ahora son los nodos flaquitos. Y los demás están ahí, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, ahí están y varían un montón, ¿no? Y ahí se andan moviendo, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos la G y el complemento de la G. Pero también podemos hacer la gráfica unión. Entonces podemos dibujar la unión de la, déjenme cerrar el NetWolf. Ahí está. Y nos regresamos al código que tenemos. Y también aquí podemos entonces hacer la unión de las dos, ¿no? Entonces, la unión de las dos nos tiene que dar la gráfica completa en principio, ¿no? La gráfica completa con n nodos. Entonces vamos a llamar otra vez, la vamos a visualizar con NetWolf. Y vamos a darle la unión
de este G en el complemento de G. A veces pide que se le llame de otro nombre, pero a ver, aquí ya nos mandó un error. Dice que no son disjuntos. Entonces que hay que llamarle de otra forma. O escribir el disjoint union. Entonces hay otra forma que es disjoint union. Y ese ya nos lo va a mandar. Vamos a abrir nuestro NetWolf. Ahí está. Nada más que aquí nos la pone separadas. Y yo lo que quería que viéramos era cómo se pegaban, ¿no? A ver, vamos a intentar otra cosa. Pero bueno, esa es una forma de visualizar ambas redes, ¿no? La otra forma es utilizar Unión, pero cambiarle de alguna forma los nombres. Y eso hay que renombrarlas, pero lo que no me recuerdo es exactamente cómo. Me parece que había que abrir corchetitos y ponerle un prefix, algo así. Vamos a decirle G prefix. Creo que aquí hasta lo sugería. G prefix, ajá. Rename igual, ajá. Entonces vamos a decirle rename igual G y GC, vamos a poner GC. Y esto lo queremos visualizar con NetWolf. Y ahora sí, no, me la sigue mandando separadas. Bueno, pero aquí ya vemos los dos conjuntos. De hecho, si le ponemos las etiquetas, pues ahí nos dice cuál era cuál, ¿no? Lo malo es que no podemos pintarlas de distintos colores. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí están los nodos gordos. Si se fijan, los nodos gordos de este lado. Ay, perdón, no se los estoy enseñando. Ahí están los nodos gordos de la complemento. Que son el 13 y el 2. Son nodos flacos aquí. 13 y 2. Los nodos flacos acá son el 3, el 4, el 6. Y esos son nodos gordos aquí. El 4, el 6 y el 3, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, también podemos cargar una gráfica completa. Y eso es con complete graph de, y ahí hay que decirle cuántos nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de 15 nodos, y de una vez vamos a visualizarla en el bueno, hagamos una más chiquita, una de 5 nodos con vamos a visualizarla
Netwolf. Punto visualize. Y le dan gráfico completa. Y ahí está. Entonces realmente no hay mucha sorpresa. Igual aquí si le pedimos que varíen tamaño, pues regular, ¿no? Estas todas tienen grado 4, entonces realmente no nos preocupa esa parte, ¿no? Ok. Podemos hacer una bipartita. Bipartita. Creo que ese hay que ponerle el bipartite graph, creo que se llama. No. Ahí, entonces es complete bipartite graph. Ajá. Genera una gráfica bipartita y lo que hay que darle es el número de nodos de un conjunto y del otro, digamos 15 y 10, ¿no? Y de una vez vamos a verla en el Netwolf. Ahora, aquí no se distingue que de veras sea bipartita, ¿no? O sea, hay que reacomodarla de alguna forma. De tal manera que veamos de dónde a dónde van. Entonces, eso son lo que se llaman los layouts, creo que les llaman, ¿no? Pero eso lo vemos un poco más adelante. Okay. Bueno, y hay varias, ¿no? Está la gráfica de Petersen, está una gráfica tetraedral. Podemos convertir en gráficas dirigidas las distintas gráficas, pero bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Ahora, algo importante es que podemos mandar a un archivo externo para que lo pueda leer el algún otro software, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, con la G lo haríamos haciendo write
Write, y el write puede escribir a GML o bien a GraphML, que son distintos tipos de archivos que pueden leer distintos tipos de programillas. El shape, que lo puede leer algún sistema de información geográfica. Parse 6, el YAML, que es un lenguaje también de gráficos, GFX, GPickle y Graph6 son los distintos tipos de archivos, ¿no? Pagick. Y se pueden escribir a texto también. Digo, esto escribe un archivo de texto, pero se pueden escribir a texto plano, digamos. Entonces, vamos a usar el GML. Vamos a mandar la G a no sé, un archivo de prueba, ¿no? Prueba.gml. Y ya, ¿no? Y eso lo vamos a poder abrir después con alguna otra herramienta.